Le decían al bandolero, que era delito robar, delito no puede ser, robar la rico dinero, Esta es la Sierra de Espartero, la foto que vimos ayer, por ahí está. Veis ahí la cantera, que supuestamente lo que tiene ahora mismo vigente solo es un plan de restauración. Expliqué antes que el último bancal, como veáis allí arriba, hay que construir un bancal que tiene 40 metros de alto, y entonces el supuesto plan de restauración lo que dice que va a restaurar es la inclinación de la sierra, ¿no? La va a dejar con la misma inclinación que tenía antes, pero claro, para eso... Pero no rellenan, sino avanzar, que desmontan más. Pero no rellenando, sino desmontando, ¿no? Entonces para eso tiene todo eso, digamos, ese morro que tiene ahí, eso se lo come entero, ¿no? Y entonces presenta lo que ayer puse yo en la diapositiva, que es un proyecto de explotación derivado de un plan de restauración, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Es un fraude de ley, ¿no? Evidentemente. Siempre la misma historia. Con respecto al tema de los valores ambientales de la sierra, bueno, hay muchos informes de medio ambiente con los valores, hay endemismo, vegetales, como por ejemplo la Ceratocarna heterocarpa, que está aquí en solo algún que otro sitio más. Hay también un pequeño helecho que se llama Consentina bellea, hay cabras monté, y de ave había antes en esos farallones que hay por ahí, que es precisamente hacia donde también iba a avanzar la cantera si no se evita, había anidaciones de águilas pelíceras durante muchos años. Hace ya 3 o 4 años que se cayó el nido, desapareció después de que estaba haciendo un seguimiento la Junta de Andalucía, y últimamente sí que se ve bastante buitre, incluso con intentos de anidamiento, sobre todo buitres jóvenes. Te ha pasado un buitre dominguero, ¿eh? Que bien, un buitre dominguero, que vienen del Peñón de San Fragón, que está hacia allá, y en el Peñón de San Fragón ya hay una población de buitres grande, ¿no? Entonces los jóvenes tienen que buscarse la vida en esa radio. Este año han criado, ¿no? Hay también algunos... hay cuevas por ahí, por supuesto. Ahí en aquella parte allí que no se ve, está la cantera vieja, 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 que ha estado durante 300 años sacando cal y haciendo la fabricación tradicional de cal, la cal de Morón, que es bastante famosa, que tiene un impacto ambiental mínimo comparado con lo que he hecho. Enfrente justo de la cantera tenéis el Museo de la Cal, que lo aconsejo a la gente que vaya a verlo cuando pueda. Está bastante interesante, donde te explican todo cómo era toda la fabricación artesana de la cal antiguamente. Y bueno, pues el proyecto es básicamente seguir comiéndose 30 años, y recordad que la ley de minas tiene 3 periodos de 30 años, o sea, ahora está por el segundo periodo de 30 años, pero la ley de minas, si no la cambian, tiene otro tercer periodo de 30 años. Como podréis comprender, eso sería prácticamente desmontar la sierra completa. Esta cantera de aquí es la cantera vieja, que está cerrada desde el año 66, de ahí salió la pista de la base americana, la pista de aterrizaje, y bueno, esa no se la ha hecho seguramente ninguna labor de restauración, pero sí que desde el año 66 para acá, pues ha tenido, digamos, un proceso de naturalización más o menos, y de hecho sí que tiene mucho tema de anidamiento, ¿no? En muchos de los huecos pues ya hay mucha ave ahí anidando, ¿no? Sí. Y allí en la punta que hay otra canterita, En la punta que hay otra, no sé si lo habéis visto al venir, en la esquinita esa está funcionando una vez cada 6 meses, justo para que no les caduque los permisos. Y en esa cantera pidió en el año 98 una declaración de impacto ambiental y salió negativa. Y a partir de esa declaración de impacto ambiental, por lo que no quiere volver a someterse nunca a un proceso de evaluación de impacto ambiental, porque sabe que existe ese precedente, ¿no? Allí prácticamente eso, hay explotaciones, cada 6 meses hacen una voladura, pero curiosamente sí que tienen concesión de explosivos,
como si estuviera funcionando todo el año. Y los explosivos salen de donde tienen que salir y llegan a la cantera, pero no se usan. A ver dónde están esos explosivos. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Aquí, sin embargo, están explotando mucho más de lo que deberían de explotar, ¿no? Entonces, claro, uno hace agua y en botella, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Y los áridos han fundamentalmente obras públicas, sobre todo sus bases de construcción de carreteras, el tema del AVE también. Y también sé que para cobre las cruces, no lo cogí, no lo para el tema de los ventiladores. Para los procesos de curación. ¿Alguna pregunta más? Gracias, gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Que hemos celebrado en el Aral, en Sevilla, muy buena asistencia, muy buen ambiente, ningún problema. Hemos resuelto uno que teníamos, que era la dimisión de la antigua coordinadora. Ahora tenemos un nuevo coordinador, que es Eduardo Gutiérrez. Tenemos nuevos responsables también de temas de protección de la naturaleza y de agroecología y forestal. Y bueno, pues hemos aprobado un plan de trabajo, hemos revisado nuestra situación en el año pasado y bueno, pues hemos cubierto los objetivos que nos llevaron a reunirnos aquí. La asamblea ha transcurrido muy amigablemente y los compañeros de la RAL nos han preparado todas las condiciones para que estuviésemos súper a gusto y súper bien. Muy bien todo y bueno, un año más a seguir trabajando. Y la lacra de la crisis, y los que tienen el dinero, y no lo ponen más difícil, y quieren que se amargue. Ha finalizado la 13ª Asamblea de Ecologistas Nacionales de Andalucía. Este año ha sido en fricción la Asociación Ecologista Edilla de Aral. Nos hemos quedado muy satisfechos de que la gente haya salido contenta de la Asamblea. Nosotros hemos intentado, desde el punto de vista logístico, dar el mayor apoyo junto con la colaboración institucional de la Delegación de Turismo, del acto que se celebró la noche del sábado, y después la entrega de folletos y aceitunas a todos los participantes. Y para la asociación, pues ha supuesto un reto, somos muy pocos socios, apenas 12, y todos han colaborado de una forma u otra, pues para llevar a cabo y para que todos los que nos han visitado se sientan lo más cómodo posible. Y para nosotros, después de las felicitaciones que hemos recibido, pues nos sentimos orgullosos la asociación local de que se haya cumplido la expectativa que teníamos prevista. La colaboración en lo alto de la 13ª Asamblea de Ecologistas Nación Andalucía, a la 29 de septiembre del 2020.